Nito, the first of the day. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Hola, mortales. Cuando apareció la primera llama, los cuatro señores tomaron posición de ella, volviéndose poderosos y logrando ganar la batalla a los dragones eternos, iniciando así la Era del Fuego. Pero uno de ellos, débil, pero a la vez significativo, logró tomar parte de lo que quedó. Lo reclamó como suyo, el Alma Oscura, la cual abrió paso a la humanidad. Un personaje bastante importante, pero sin embargo se habla poco de él, o se sabe muy poco, el cual hablaremos en este video. Espero lo disfruten. El pigmeo furtivo es un personaje mencionado en Dark Souls y uno de los cuatro señores originales del universo Dark Souls junto con Gwyn, Nito y la bruja de Izalith. Encontraron el alma oscura cerca de la primera llama y contribuyeron de algún modo a la derrota de los dragones, acabando así con la era de los antiguos e iniciando la era del fuego. Ellos y sus guerreros fueron entonces obsequiados por Gwyn con un lugar en el fin del mundo, que se convertiría en la ciudad anillada, y con la hija menor de Gwyn, Filianor. Durante mucho tiempo se ha especulado con la posibilidad de que fueran los antepasados de la humanidad, antes de que Hidetaka Miyazaki lo confirmara fuera del juego. A diferencia de los otros señores, la forma de los pigmeos es casi imposible de percibir en la escena inicial y es el único momento en que son visibles. Lo que puede verse es la forma de una figura humana calva, físicamente indistinguible de un humano moderno. En la ciudad anillada hay una estatua de Gwyn entregando una corona a una forma de vida inclinada ante él que se parece a un humano. Se ha especulado que la persona que se inclina ante Gwyn es el pigmeo furtivo. El pigmeo furtivo era uno de los señores, esos cuatro seres que encontraron las manifestaciones de la disparidad cerca de la primera llama. Los pigmeos encontraron un alma única, el alma oscura, y la reclamaron. Utilizando esta alma de señor, la fragmentaron para crear la raza conocida como humanidad. Se desconoce el papel de los pigmeos en la guerra contra los dragones eternos o incluso si participaron, aunque sí hubo humanos que lucharon junto a las fuerzas de Gwyn durante la guerra. Tras la victoria de los dioses, Gwyn regaló a los guerreros pigmeos un lugar en el borde literal del mundo conocido como la Ciudad Anillada. También le dio a su hija menor, Filianor, prometiéndoles que vendría por ella. Mientras Filianor duerma, la ciudad anillada permanecerá prístina. Lo que ocurrió entre entonces y el primer desvanecimiento de la llama no está exactamente claro y el destino final del pigmeo es incierto, pues ya no aparece en la historia después de los sucesos mencionados. Según Keith, la serpiente primordial, el pigmeo había previsto la era de la oscuridad al final de la era del fuego. Temiendo a la oscuridad y a la humanidad, Gwyn se sacrificó para reavivar la primera llama y pospuso por la fuerza el final de la Era del Fuego. En Dark Souls, los pigmeos furtivos están prácticamente olvidados por el mundo, aunque algunos aún conocen sus orígenes. En Dark Souls 2, el grupo conocido como los Peregrinos de la Oscuridad parece adorar algún tipo de señor oscuro, aunque nunca se dice si se refiere al pigmeo furtivo. Aunque la primera llama puede enlazarse, se desconoce la cantidad de tiempo que cada enlace otorga a una era de fuego, y en última instancia no puede evitar que la llama se desvanezca. Esta es en parte la razón por la que Lodrick se negó a participar. La era de la oscuridad es inevitable. Igualmente, como lo mencioné en mi video anterior, se ha fracasado posponiéndolo porque el siguiente ciclo ha pertenecido a la humanidad. Con su alma oscura, el pigmeo la separó en fragmentos para que los humanos pudieran vivir. No está claro qué estado tomará el mundo cuando la oscuridad finalmente se asiente o si ese era realmente el deseo del pigmeo, salvo por las implicaciones de un mundo frío, quieto y silencioso, inquieto, aunque parpadeen brasas en la distancia que un día se revivirán en una nueva llama.
solo son mencionados indirectamente por el acechador oscuro Keith, líder de los espectros oscuros que reside en el abismo formado en Nuevo Londo. Según Keith, el pigmeo furtivo planeó utilizar el alma oscura y su poder para traer la era de la oscuridad. Esta tarea es transmitida por Keith al no muerto elegido, un descendiente lejano del pigmeo. Si se cumple, Keith y varias otras serpientes primigenias, incluido Fram, se inclinarán en señal de respeto ante el nuevo señor oscuro. La descripción del elemento humanidad plantea la pregunta: si el alma es la fuente de toda vida, entonces, ¿qué distingue a la humanidad que llevamos dentro? La distingue el hecho de ser un fragmento del alma oscura y no un alma normal. En las profundidades de las mazmorras bajo Olasil, parece que los habitantes de la ciudad torturaron a varios humanos. Se pueden encontrar celdas rotas con cadenas colgando del techo, y a la entrada de la misma se encuentra una de estas almas torturadas que parece haber sido montada y encadenada a un poste. Una serpiente primigenia convenció al pueblo de Olasil para que abriera la tumba del hombre primigenio, probablemente iniciada por Keith con la esperanza de poner en marcha la profecía del Señor Oscuro. O tal vez por Frank, que intentaba cosechar el poder del alma oscura en un acto desesperado por prolongar la Era del Fuego. Según Goth y Chester, Olasil fue engañada por una serpiente primigenia. Es posible que la teoría de Calamed tuviera algo que ver, por lo que los habitantes de Olasil empezaron a buscar un nuevo medio de poder para protegerse del dragón. En su búsqueda de poder, descubrieron un antiguo cementerio donde despertaron y torturaron al humano primigenio que yacía allí hasta llevarlo al borde de la locura. Es posible que para descubrir estas poderosas y oscuras hechicerías torturaran a varios humanos y que el hechicero también fuera humano, pero la probabilidad de que uno de estos hechiceros se convirtiera en humanos es improbable. Además, se sabe que hubo otros humanos torturados por Olasil, pero ninguno de ellos provocó semejante catástrofe. La descripción de la niebla oscura dice: hechicería del abismo descubierta por un hechicero Olasil al borde de la locura. Aunque la niebla oscura es, en teoría, relativamente cercana a la humanidad, también resulta ser un terrible veneno para los humanos. Tal vez refleje la crueldad del hombre contra los suyos. Parece que no solo lo torturaron, sino que también le quitaron su colgante poniéndolo al límite, transformándolo en Manus, padre del abismo. Esto es apoyado por el alma de Manus, la cual dicta alma de Manus, padre del abismo. Esta extraordinaria alma es un bulto viscoso y tibio de gentil humanidad. El antiguo Manus fue claramente humano una vez, pero se convirtió en el padre del abismo después de que su humanidad se desbocara buscando eternamente su preciado colgante roto. En el diálogo de la princesa Dos de Olasil detalla lo siguiente: aún pienso en aquella criatura del abismo que me acechaba. Mis facultades distaban mucho de estar lúcidas, pero percibía claramente ciertas emociones. Una nostalgia desgarradora, una alegría perdida, un objeto de obsesión y una sincera esperanza de recuperarlo. ¿Podrían estos pensamientos pertenecer a la bestia del abismo? Pero si esto fuera cierto, quizás no sea una bestia después de todo. Cuando llevas el alma de Manus con el cuervo Snogly, te dará el hechizo de los perseguidores. Esta detalla lo siguiente: hechicería de Manus, padre del abismo. Concede una voluntad fugaz a la oscuridad de la humanidad y voltea el resultado. La voluntad siente envidia o tal vez amor, y a pesar del inevitablemente trillado y trágico final, la voluntad no ve otra alternativa y es conducida locamente hacia su objetivo. Por esto deducimos que Manus enloquecido atacó todo a su alrededor. Su humanidad y poder desenfrenados crearon un abismo que empezó a consumir todo Olasil, transformando y corrompiendo todo a su paso en su rabia y su intento de encontrar su preciado colgante roto. Keith da la única información sobre el pigmeo furtivo. Tras la llegada del fuego, los antiguos señores encontraron las tres almas, pero tu progenitor encontró una cuarta y única alma, el alma oscura. Tu antepasado reclamó el alma oscura y esperó a que el fuego se extinguiera. Y pronto, las llamas se extinguieron y solo quedó la oscuridad. Así comenzó la era de los hombres, la era de la oscuridad. Por último, pero no por ello menos importante, el alma de Manus se describe como un bulto tibio de humanidad suave y que su humanidad se volvió salvaje.
Si observamos el icono de su alma, podemos ver una fuente de humanidad entre los caóticos crecimientos de su alma. Las piedras que rodean la tumba de Manus recuerdan a Stone Age, un lugar de enterramiento claramente marcado y parece especialmente importante. Como es sabido, la humanidad es fundamental para la influencia del pigmeo furtivo. Las fuentes de humanidad se encuentran en la mazmorra de Olasil. Para finalizar esta teoría, durante la entrevista de Gen no Chocutaku con Miyazaki, este dijo: "La humanidad es algo así como un antepasado humano. Encontró el alma del señor y la humanidad es como un fragmento de ella. Algo así como un antepasado, por lo que los descendientes tienen una parte de esa alma". A pesar de que parecen servir a la voluntad de Keith, los de la Iglesia del Sable de Londor también defienden la idea de que el verdadero rostro de la humanidad es el de un hueco, y que la llamada maldición de los no muertos no es más de lo que queda del estado original de la humanidad. También, si la estatua de la ciudad anillada representa realmente al pigmeo, significaría entonces que aún estaba vivo cuando los humanos recibieron la ciudad anillada de mano del señor Wyn, y al haber sido su gobernante original, es muy probable que su cuerpo se conserve en el mausoleo que se eleva sobre la ciudad. Y bien, ¿conocía la historia del furtivo pigmeo? Sin duda pasa por alto al entrar en la saga, pero si eres observador, las pistas están si las quieres buscar. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Peipitos.